Vamos a hacer el pequeño recorrido. Entonces, esta habitación tiene dos recámaras. Mira, una ahí y otra aquí. Bueno, puedo dormir en cualquiera de las dos. Tiene un aire acondicionado que es bastante ruidoso si lo enciendo. Mira. Está ruidoso. El techo parece que todavía está como en construcción. Hay muchas cosas como reparaciones ahí. Y necesita como pintura. Aquí me pusieron un abaniquito que creo que es lo que voy a usar porque el aire acondicionado está bien ruidoso. Y aquí literal, eso yo creo que me pueden ver de allá afuera porque hay como un hueco aquí en la puerta. Y sí, necesito como terminar aquí porque creo que por esta orilla también me pueden ver el interior del cuarto. Pero aquí está un televisor. Es un plato de una cena que yo ya comí. Y mis maletas de viaje. Y bueno, eso es prácticamente la recámara aquí por $15. Para apagar la luz aquí, como que no hay ningún switch. Porque si toco este switch aquí, no se apaga nada. Entonces, la única forma de apagar esto es que tienes que desenchufar aquí, mira. O sea que, mira, está muy, muy rústico. O sea que tienes que tener como una luz para poderlo encender. Esta experiencia está increíble aquí en este hotel de $15, pero es como que lo más barato aquí en Managua, yo creo, una opción de emergencia. Y bueno, entonces, lo que pasa es que llegué tarde a Managua y como que estaba como estancado en un barrio y de repente que me vine para este hotel aquí. Y decidí pues quedarme aquí porque es más seguridad. La entrada es bastante segura porque hay verja, la señora muy amable y todo eso, pero las condiciones por $15 aquí yo creo que está bastante caro, ¿no? Pero es la una opción aquí en Managua, entonces, pero yo creo que voy a hacer un otro tour de otros hoteles quizás. Hay muchísimos hoteles buenos, pero van a variar muchísimo los precios. Pero este es como una opción de emergencia, ¿me entiendes? Pero igual tiene internet, wifi y eso es bueno. Y qué otra cosa, los baños, como pueden ver, no hay ningún baño aquí. Ese aire acondicionado pues es súper, súper ruidoso. No me gusta encenderlo, entonces creo que voy a usar el abanico que está ahí. Y está una pequeña televisión también, mira. Está una pequeña televisión, ¿no? Y bueno, creo que están, todavía puedo escuchar afuera que están hablando. Debajo del piso, mira, un piso de bloques como de antes. Esos pisos ya no existen aquí en Nicaragua. Las únicas casas que lo tienen, pues eso fue construido hace muchísimos años y ahí en la pared pues todavía como que están trabajando en reparación de este cuarto. Me gustó muchísimo de aquí es que la señora que te atiende, pues te atiende muy bien, muy amable, te hace sentir en casa y muy, le gusta platicar mucho y eso pues es excelente. Así que ella, la dueña de aquí, es muy amable y está increíble por esa parte. Bueno, entonces tengo dos camas aquí, una allá y esta que estoy aquí sentado. La cama está bastante bien, para ser honesto, muy suave, y tengo dos almohadas. Otra cosa que no miré es que no hay toallas, y en el baño pues está separado del cuarto, es como el toilet y el baño están separados también, no sé, un poquito diferente. Bueno, mi gente, soy Aaron Nicaragua, les quería compartir unos minutos con ustedes y nos vemos en el próximo video.